Hay un barrio en León, Guanajuato que es recordado por todos los panzas verdes y seguramente visitado por una buena mayoría. El cuecillo, sin duda, es un icono para las leonesas y leoneses. Tiene de todo: tianguis, talleres de zapatos, industrias de curtido de cuero, tiendas y su mercado. Pero un sitio muy icónico es, sin duda alguna, el jardín y templo de San Francisco de Asís. Este lugar, tiene un kiosco de dos niveles, donde se ocupa la planta baja para alojar a los gendarmes que vigilan la seguridad de quienes transitan por el jardín. Sus árboles altos y frondosos le dan una sombra que llama a vecinos y visitantes a sentarse y pasar un buen rato en las bancas de este lugar. Su templo es una joya arquitectónica, que tiene un patio bastante grande, donde en los meses de diciembre se presentan grupos artísticos y ambientan el lugar, con música y baile. Este sitio también tiene su propio teatro auditorio, que si bien no se usa para eventos o graduaciones, sí se abre al público de vez en cuando. La gente tiene un lugar, el mercado, donde adquieren su mandado, desde la canasta básica hasta ropa y calzado. A los leoneses les gusta este sitio, pues les trae a la mente la imagen de un pueblo chichimeca aguerrido, que cuida lo suyo. Pues años atrás, los bárbaros y broncos indios chichimecas se plantaron en estas tierras, no dejando entrar a los invasores de la Villa de León. No fue hasta que murieron de viejos que se desplazaron. Su brutalidad y violencia jamás dejó espacio para forasteros. La gente disfruta de escuchar estas historias y sentirse orgullosa de su barrio, de su templo y de su jardín de San Francisco de Asís. Además de que los bares y restaurantes aledaños son también icónicos entre los leoneses. No queda espacio para dudar que este rinconcito de León de los Aldama vive en los corazones de los que vivieron ahí y año con año le dan una vuelta para revivir la nostalgia y emoción. ¿Usted ya lo conocía? Con imágenes de Rubén González, Alejandro Rangel.